Hola, ¿cómo estás? ¿Miras cómo estoy vestida hoy y dónde estoy? Hoy soy una arquitecta. Sí, ¿qué es eso? Bueno, pues es una persona que se especializa en construir casas. ¿Y sabes cuál es mi trabajo? Tengo que darme cuenta que todos los que están haciendo el trabajo para construir lo hagan bien, que utilicemos el mejor material, que tengamos el mejor diseño y sobre todo el mejor fundamento. Es importante que entiendas esta profesión para el resto del programa. Quédate. ¡Hola! ¡Bienvenido! Como siempre, yo muy feliz de que tú estés sintonizando Pampanitos. Vamos a comenzar haciendo lo más importante, que ya no lo voy a repetir. Esta vez solo te voy a enseñar, si eres nena, lo que necesitas. Vamos a orar. Oremos. Amado Señor Jesús, venimos hoy ante ti con un corazón contrito y humillado, rogándote que tú seas el que nos hables. Por favor, Señor, que esta mente sea entregada a ti, la de todos estos pampanitos, que tú puedas hablar a nuestro corazón y que podamos entender cada día más de tu poder y de tu benignidad. En el nombre de Jesús, amén. Hora de comenzar entonces, todos poniendo atención, todos con las orejitas abiertas y los ojos para poner atención. Bueno, pues el título de hoy se llama El perito arquitecto de la iglesia. Así es. ¿Qué es un perito? Pregúntate qué es un perito. No, no un perrito, un perito con una R. Bueno, pues un perito es una persona experta en lo que hace. Como un perito contador, es experto en contabilidad. O un perito en psicología, es experto en psicología. Pues de quien vamos a hablar es un perito experto, ¿verdad? ¿En qué? En arquitectura, en construir, en poner fundamento. Pero de la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Agarra tu espada y vamos a buscar en la Biblia, 1 Corintios 3:10, que dice así. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. A ver, Pampanito, tengo una pregunta para ti. ¿Has escuchado de hablar de Pablo? ¿Pablo, el de la Biblia? ¿No? Bueno, sabes que Pablo fue un apóstol, pero no uno de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús cuando él estuvo en la tierra, ¿te acuerdas? Eran 12, él no era de ellos. Él sí fue nombrado por el Señor Jesucristo, pero se le reconoce como un apóstol del Espíritu, porque él fue nombrado posterior a que el Señor Jesucristo fuera crucificado y también el Señor se fuera resucitado. Por eso se le llama un apóstol del Espíritu. ¿Y sabes qué? Seguimos en esa era, la era del Espíritu. Pablo fue un hombre ejemplar. ¿Por qué? Bueno, porque él imitaba al Señor Jesucristo. Es una persona ejemplar. Es una persona que nosotros podemos ver su ejemplo y seguirlo en eso. Vamos a seguir hablando de Pablo. ¿Por qué crees que él fue un apóstol tan importante para personas como tú y como yo? Bueno, él fue tan importante porque él fue el apóstol de los gentiles. Pero, ¿qué es una persona gentil? ¡Es hora de la palabra de la semana! La palabra de la semana es gentiles. Esa es la palabra de la semana. No gentiles como una persona que es muy gentil y muy amable y muy buena. No. Gentiles son todas las personas que su nacionalidad no es judía, o sea que no son de Israel. ¿Tú naciste en Israel? Yo no nací en Israel. Y mucha gente que ama al Señor Jesucristo no nació en Israel. Entonces, si tú eres de Guatemala, si tú eres de El Salvador, de Honduras, de Cuba, de Estados Unidos, tú eres gentil porque no eres judío. El apóstol Pablo nos enseñó cómo ser buenos cristianos. A nosotros, los gentiles, cómo hacer las cosas. Y nos enseñó, ¿sabes qué? El fundamento. ¿Y qué es el fundamento, hermana Ruth? El fundamento es Jesucristo. Eso quiero que lo tengas presente. El fundamento, la fundación, la base, lo más importante de nosotros como cristianos es Jesucristo. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Te imaginas qué gran privilegio? El decirnos cómo ser buenos cristianos.
Vamos a leer ahora en nuestra Biblia, 1 de Pedro 2:5, que dice así: vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, ahora vamos a desmenuzar ese versículo tan bonito. Tú, Pampanito, imagínate al apóstol Pablo, vestido de arquitecto, con su casco, con sus planos, con un metro listo para construir. El versículo dice de que nosotros somos piedras vivas. Eso quiere decir de que él construyó una casa espiritual con piedras, o sea, contigo, conmigo, con nuestros pastores, con las personas que están con nosotros en la iglesia. Y él dio las instrucciones. ¿Sabes cómo es? Él es como la maestra cuando te deja hacer una plana. Ella hace la letra muy bonita, perfecta, y tú tienes que hacerla igual, trazar la letra igual. Pues él entonces nos dejó un ejemplo para que nosotros tracemos ese camino y esas instrucciones. ¿Sabías que el Señor designó también un apóstol para los judíos? ¿Quiénes son los judíos? Los judíos son las personas que son de Israel. El apóstol que el Señor designó para ellos fue el apóstol Pedro. Pero para nosotros, tú y yo, que somos gentiles, o sea que venimos de muchos lugares, mira, podemos venir de cualquier parte del mundo que no sea Israel. Es muy fácil. Si nosotros no nacimos en Israel y no somos judíos, somos gentiles. Pues al que el Señor designó para enseñarnos fue al apóstol Pablo. A continuación te voy a hablar de algunos de los obstáculos que Pablo tuvo que pasar para poder hacer lo que el Señor quería. Pon mucha atención. Con el apóstol Pablo todo fue borrón y cuenta nueva. ¿A qué me refiero? Bueno, primero que nada quiero que tengas presente que el apóstol Pablo era israelita, él era judío. Y sabes, él era un hombre muy inteligente, muy culto, tenía mucho conocimiento de muchas cosas. Él sabía de teología, de filosofía, de literatura, hablaba muchos idiomas. Hablaba arameo, hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba latín. Él era un hombre muy inteligente. ¿Te imaginas? Él siendo israelita, ahora tenía que decirle a los gentiles cómo era lo que tenían que hacer para agradar al Señor. Qué difícil, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Otro dato muy importante, esto no me lo vas a creer. Pablo perseguía a los cristianos. En un momento de su vida, Pablo no quería a los cristianos. Los perseguía y los mataba. Sí, se oye un poco sanguinario y un poco fuerte, pero eso era lo que él hacía. ¿Te imaginas la conversión que tuvo ese hombre? El Señor Jesús se le tuvo que aparecer. Le dijo que no los persiguiera, sino que al contrario, fuera él quien les enseñara el fundamento, o sea, que les enseñara más de él y les enseñara cómo comportarse. ¿Estás tú dispuesto a dejar tantas cosas como las dejó Pablo? Pablo dejó su cultura, Pablo dejó lo que era, todos esos logros académicos, toda esa inteligencia y sabiduría que tenía, la dejó atrás por la sabiduría verdadera, la sabiduría del Señor Jesucristo. Siguiente, el sufrimiento nunca lo distrajo de su llamado en Cristo. Acompáñame en tu Biblia a leer Hechos 21, del 10 al 11. Descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo y le dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué fue lo que pasó en este versículo, Pampanito? Bueno, llegó un profeta que se llamaba Ágabo y le dijo a Pablo: Pablo, yo te vengo a contar que el Espíritu me acaba de decir que si tú vas a este lugar, te van a atar de manos y pies y te van a llevar prisionero. Te cuento para ver si para ti vale la pena, pero yo te estoy avisando. ¿Sabes qué dijo Pablo? Pablo dijo que él no temía, que para él no había nada mejor que hablar del Señor, que si eso le traía sufrimiento, que si lo iban a llevar prisionero, que se lo iban a atar de manos y pies, no importaba. Es más, él dijo que si tenía que morir por Cristo, lo iba a hacer.
Entonces, Pampanito, ¿será que tú estás dispuesto a sufrir por el Evangelio? Porque puede que sí sufras. Es muy probable que lo hagas. Pero ¿sabes qué? Eso tiene un galardón eterno. ¿Te imaginas sufrir por quien de verdad te ama? Porque nadie te va a amar como el Señor Jesucristo. Y Él es fiel a sus promesas. Entonces, te dejo esa inquietud. Sufrir por quien te ama. El único que verdaderamente te ama. Y por último, su huida en un canasto. Pues sí, yo estoy hablando de ese canasto. En una ocasión, el apóstol Pablo tuvo que huir y bajar de una torre alta en un canasto. Sabes, él era una persona muy importante en la historia. Como te dije, él era una persona muy académica, o sea que sabía muchas cosas. Era una persona que sabía de todo, era una persona que tenía un estatus. Pero ¿sabes qué? A él no le importó. A veces en la vida cristiana pasan cosas que nosotros creemos que no merecemos o que no tienen sentido, como él. Él pudo haber pensado, yo estoy buscando al Señor, estoy hablando de Él, pero ¿tengo que huir y ahora bajo en un canasto después de yo haber sido tan importante? ¿No será que a veces nosotros en la vida las cosas no surgen como nosotros creemos y podemos llegar a pensar, bueno Señor, si yo estoy haciendo bien las cosas y no me pasa lo mejor, ¿será que estoy en la religión correcta? ¿Será que estoy siguiendo al Dios verdadero? Pampanito, no te preocupes. Cuando estas cosas pasen en tu vida y parece que todo te salga mal, recuerda que al apóstol Pablo le pasó exactamente lo mismo y a muchos cristianos. Pero tú, como buen cristiano, no puedes dudar. Yo te pregunto, ¿será que tú estás dispuesto a humillarte, así como él que bajó en un canasto? ¿O estás dispuesto a creerle al Señor, no importa qué? Pasando penurias, pasando cosas malas, teniendo problemas. Nuevamente te dejo la inquietud para que cuando algo venga a tu vida que parezca que no tenga sentido, recuerdes de que muchos cristianos pasamos por eso. Pero por nada del mundo debemos dejar de que esas cosas feas nos muevan de donde estamos, de creer en el Señor Jesucristo. En conclusión, el apóstol Pablo dijo que nosotros lo sigamos a él en lo que él sigue a Cristo. Por eso él escribió las cartas o epístolas. No pistolas, epístolas. Estas son cartas que él mandaba a las diferentes partes del mundo donde la gente quería saber cómo comportarse para que el Señor Jesucristo estuviera bien con ellos y estuviera complacido de lo que ellos hacían. Sabes que todas esas personas tuvieron que pasar cosas feas y tener sufrimientos porque los cristianos eran perseguidos. Ellos pasaron todo eso para que tú y yo hoy podamos alabar al Señor con libertad. ¿Sabías que es un privilegio que nosotros podamos ir a la iglesia y podamos alabar con libertad? O que vayamos, por ejemplo, a una proclama como lo hemos hecho antes, donde todos estamos juntos y tenemos la libertad. Eso es el resultado de un arquitecto que puso los fundamentos y nos enseñó cómo comportarnos en aquel momento donde ser cristiano era penado con la muerte. Entonces, Pampanito, no desperdicies la oportunidad que nosotros tenemos de hacerle fiesta al Señor. No desperdicies ninguna de las oportunidades que tenemos para estar juntos en unidad y adorar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos esta gran enseñanza. Oremos. Amado Señor Jesús, venimos hoy ante ti, papito, agradecidos por lo que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, porque nunca nos has descuidado, Padre. Ayúdanos a seguir ese trazo que tú has dejado para nosotros. Gracias, Señor, por darnos la libertad de poder adorarte y alabarte. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Ayudar a mi familia, se ha dicho! ¡Me necesitan! ¡La policía los capturó! Psst. Psst. ¿Vos qué horas tenés? ¡Ay, no! ¡El Código Nacional de Asalto! ¿Qué horas tenés? Te estoy diciendo. ¡No sé! ¡No llevo reloj! Ah, bueno.
Disculpa. ¡Solo en mi celular! ¡Arriba las manos! Esto es un asalto. ¡Ja! ¡Asalto el que me acaban de hacer en el Pollo McRico! ¡Cómo están de cara las piezas! ¡Y bien chiquitas! ¡Parecen palomas! Un momento, vos sos Carlitos, el niño prodigio de las noticias. Ahora sí, me darán un buen rescate por vos. ¡No! ¡Tengo que ayudar a mis amigos! En nuestra primera noticia de la tarde, el niño amado de Zacatepeques, Ricky Galán, encontró un maletín conteniendo dinero mientras usaba su dron para lograr el rescate de Carlitos. Muy bien por ti, Ricky. Por cierto, el niño prodigio de Jocotenango, el buen Carlitos, sigue desaparecido. Una semana ha transcurrido desde su desaparición y aún no hay noticias de él. Se teme lo peor. Pero peor es quedarse sin la promoción de Pollo McRico. Exactamente, así como lo oyes. En la compra de un combo para dos personas, come una. Así es, come una. No te quedes sin tu super promoción. Está buenísima. Pollo McRico, el más rico. Pero ahora, volviendo a la noticia que iniciamos la semana pasada, un ancianito de Jocotenango y su nieta Mimi cayeron presos en manos de la policía. Esto es porque fueron capturados con las manos en la masa. ¿Y qué masa? ¿Qué masa la de las tortillas que vende la señora de Pollo McRico? Las más masudas. La mencionada banda fue atrapada en el acto dentro de un peligroso laboratorio que funcionaba precisamente en su propia casa de habitación. Un laboratorio clandestino. Clandestino. Clandestino como la receta de la salsa de Pollo McRico. Así es. Su salsa secreta de contrabando. Solo en Pollo McRico. El más rico. Aunque la policía no ha dado detalles exactos de lo que se producía en dicho laboratorio clandestino, sí se sabe que es responsable de las explosiones que tenían asustadas a las familias jocotecas. Explosiones de colores. Pobrecito los jocotecos. Ya ni comer jocotes tranquilos los dejan. Pero si usted desea comer tranquilo, vaya a Pollo McRico, donde come tranquilo usted y toda su familia. Así es. La intranquilidad viene después de comer, a la hora de pagar. Recuerda, Pollo McRico, el más rico. Ay, mija, hoy sí nos fregamos. Yo te dije que no era seguro seguir trabajando con esa pintura. ¿Ahora cómo vamos a salir de acá? No he estado tan preocupado desde aquel vívido día del terremoto del 76. ¡Abuelo! ¿A poco tú viviste un terremoto? Sí, mija. ¿Nunca te he contado? Solo como 50 veces. Ah, bueno. Entonces, te voy a contar. Muertos son rescatados y los heridos atendidos en los hospitales, que también han sido seriamente dañados y en puestos de socorro instalados por la Cruz Roja y aún en las propias calles. El ciudadano presidente de la República, general Cher Eugenio Lauger García, en un informe conmovedor que hizo a través de la cadena de... Mi casa se derrumbó y yo me quedé sin nadie ni nada. ¿Y cómo recuperaste esa casa? Un arquitecto de la antigua, que ahora es famoso, el joven Galán, estaba aún en sus primeros años de la U. Es más joven que yo. Él
me ayudó mucho. En ese momento no era tan bueno. De hecho, fue la primera casa que construyó. Por eso está toda chueca. Sí, por eso los pasillos son todos apretados. Pero estamos agradecidos. Era un gran joven y luego se convirtió en un gran arquitecto. Siempre tuvo un buen corazón. ¿Y sabes algo, mija? Amaba a Dios. Pero con el tiempo se alejó de la iglesia y se olvidó de Dios. El dinero lo cambió mucho. Abuelo, ¿no sería bueno ayudar? ¿Pero cómo, mija? Bueno, este live es para hacernos famosos. Para hacer famoso el caso de Carlitos, para que aparezcan. Sí, sí, porque Carlitos es nuestro amigo. Hashtag PrayForCarlitos. Vamos a orar por él, amigos que les gusta orar. Los invitamos a los servicios de oración los sábados a las 5 p.m. en la iglesia. Recuerda, si tienes problemas, siempre puedes buscar a Dios en oración. ¡Te esperamos! Oiga, abuelo, ya puede hacer su llamada. Aproveche. Sí. ¿Qué pasó? ¡Mickey! Sí. ¿Quién es? ¡Mickey! ¡Mijo! ¡Soy yo! ¡Don Joaquín! ¡Vos me reconstruiste mi casa en el 76! ¡Ah! ¡No! ¡Yo no le puedo dar garantía! ¡Olvídese! ¡No, mijo! ¡No tengo mucho tiempo! ¡Escúchame! ¡Estoy en la cárcel! ¿Visto que eres? ¡Deja de estar fregando! ¡Te voy a colgar! ¡No! ¡Cerrá la bocota y abrí los oídos! ¡Escúchame! Estoy usando mi única llamada de auxilio para decirte que Jesús te ama tanto como te amaba en el 76. ¡No seas bruto! Dios te dio todo lo que tenés para que lo honres y no para que te olvides de Él. Él te hizo arquitecto de casas, pero Él es el arquitecto que repara nuestras ruinas, así como tú reparaste mi casa. Don Joaquín, ¿qué está haciendo? Use su llamada para hablar con su abogado o con su familia, pero no para llamarme a mí. La llamada no importa. ¡Vos importás, mijo! Abuelo, se acabó el tiempo. Espero que aprovechara su llamada porque era la única. ¿Aprovechaste? ¿Ya llamara, abuelo? Sí, mija. Sí, la aprovechamos. Hola niños, que el Señor les bendiga. Esta es la manualidad que vamos a estar haciendo el día de hoy.
representa la canasta por la que hicieron bajar al apóstol Pablo desde la ventana y puedes trabajar en lana del color que tú quieras. Todos los colores tierra, cualquier tipo de cafecito o bien puedes trabajar en yute como esta que está aquí. Te queda un poquito más natural. Lo puedes conseguir en las librerías del mercado. Así es que sígueme, te voy a enseñar cómo se hace. Los materiales que vamos a estar ocupando en esta oportunidad para hacer nuestra canasta por donde bajó el apóstol Pablo cuando escapó de los que lo perseguían es un vaso de café, de los de 4 onzas, que es de los más pequeños. También vamos a estar utilizando tape, así como silicón frío, una regla, un lápiz, una tijera y ovillos de yute o de lana, según sea tu decisión. Entonces, para empezar, vamos a cortar nuestro vasito para empezar a formar ya la canasta. Vamos a medir aproximadamente centímetro y medio y un tantito más. Y entonces vamos a ir haciendo señas en nuestro vaso en ese tamaño. Un centímetro y medio. Esto es para que nos quede más. Centímetro y medio y un poquito más. Entonces sería como por aquí. Y así vamos a hacer marcas alrededor de todo nuestro vaso, como este que tengo yo y aquí. Y vamos a empezar a cortar los pedacitos en esta forma, hasta concluir toda la vuelta. Ahora que ya lo corté todo, le voy a dar la vuelta en esta forma. Con la ayuda del tape, voy a fijar acá este extremo de la lana y voy a empezar a tejer en esta forma mi canasta, pasándolo por arriba de uno y por debajo del que sigue, por arriba del que sigue y por abajo, así sucesivamente hasta dar toda la vuelta e ir cerrando mi canasta. Posteriormente, la canasta va a abrirse a la inversa, esto es que estos palitos van a quedar parados en esta forma, perdón, y es lo que va a formar la canasta. Y entonces es importante que aquí te vaya quedando parejo el tejido mientras va subiendo en esta forma. Ahora que ya di algunas pasadas, voy a hundir esta parte para que vaya tomando forma mi canasta. Y continúo de la misma manera. Ya estoy casi finalizando la canasta, haciendo ya el detalle final, y ahora voy a cortar acá y lo voy a pegar con algo de silicón. Y ahí lo aseguré ya. Si tuvieras alguna imperfección como esta que me quedó acá, siempre con un poco de silicona, silicón frío, vamos a agregar el detalle para ir llenando los espacios. Y listo, ya no se mira. Para esta parte que quedó de color blanco,
voy a tomar un poco de lana y voy a hacer esto. Pienso que es suficiente. Acá. Estoy tratando de que quede parejo. Y lo voy a entorchar en esta forma para irlo pegando en la orilla de la misma manera que la hicimos con anterioridad con silicón. En esta parte de acá, y voy a empezar a pegar el remate de mi canasta poco a poco hasta completar la vuelta. Y es así como damos por terminada nuestra canasta. Ahora lo último que falta es que cortes un trozo de lana de unos 90 centímetros aproximadamente y lo unas de los dos extremos con un nudo en esta forma. Ya que lo tengas bien apretado, debes cortar el excedente. Y ahora vamos a hacer una especie de triángulo acá. Y ya que lo tengas así, quiero que le hagas dos patitas en esta forma. Y ahora este movimiento, formando este círculo. Y siempre con las dos como patitas y dejando la forma de triángulo. Ahora voy a proceder a poner el canasto en donde está esta X, más o menos un poquito más para acá. Y voy a meter este acá de regreso y lo voy a hacer pasar por ahí. Y ahora voy a dar toda la vuelta al canasto para luego hacerlo pasar por debajo. Y así es como te puedes dar cuenta que ahora tienes de dónde agarrar la canasta, por la que se va a hacer bajar al apóstol Pablo por la ventana. Espero que te haya gustado la manualidad y te espero la próxima vez. Dios te bendiga. ¡Santiago y Muffin! ¡Eso, sí! ¡Juan! ¡Jaden! ¡Benjamín! ¡Alondra y Alex! ¡Sí! ¡Josué López! ¡Eso, sí!